los seminarios que intentamos dar, como en este caso en el marco de la materia de seguridad alimentaria, son de interés general y por eso tratamos de ampliar lo más posible la cantidad de gente que pueda tener acceso a ellos. Recién le decía a Walter, me parecía realmente sumamente ambicioso el título del seminario y complejo, porque tanto las alergias alimentarias, tanto los problemas que todos conocen y además la importancia de la rotulación, son todos temas que son muy, muy, muy interesantes para todos ustedes, seguramente son profesionales del tema y la seguridad alimentaria. En nombre de salud, esperamos que se cumplan las expectativas, que los trajeron, esperamos que conozcan los que no conocen nuestra casa, bueno, nos conozcan, y les deseamos que estén bien y que realmente sea muy provechoso para todos esta jornada. Nada más, gracias. Muchas gracias, Eugenio. Obviamente para nosotros es importante este año, transcurriendo los 25 años de la universidad, como les contaba Eugenio, ha sido un año muy particular. Con casa de estudios, quizás 25 años, no es mucho recorrido comparado con las casas de estudios de la Argentina, pero para ISALUD es un paso muy importante, una universidad dedicada específicamente a la salud, que nace desde una fundación y que va recorriendo el camino con diversas propuestas académicas en materia de alimentos. La licenciatura en nutrición dirige Oscar Comillot, Alberto Comillot, desde hace unos años en salud, y bueno, la maestría en gestión de la seguridad alimentaria. Como ahí ven en la presentación, el año que viene va a ser una nueva cohorte. Para nosotros ha sido muy importante este transcurrir de los años. En cada año una nueva cohorte ha iniciado la propuesta académica que tenemos desde la universidad, y estos seminarios nos ayudan a crecer. Este año hicimos varios seminarios con mucho éxito en las temáticas, y hoy la temática es clave. El tema de alergias alimentarias está presente en la discusión regulatoria en el mundo, en Argentina y en Mercosur, y tenemos diversos especialistas para abordarlo. Han visto en el programa a Claudio Parisi para dar la visión desde la medicina y la importancia que esto dedica para la población. Sandra Ucha para contarnos cómo se viene trabajando en la regulación en materia en Argentina y en Mercosur y todos los pasos que se han dado para lograr que los alimentos puedan ser identificados en Argentina a través de su rotulación inequívocamente. Pero para que ello se haga efectivo necesitamos un trabajo muy importante en gestión de alergias en la industria alimentaria en cada una de las etapas. Por eso Jorge Deván nos va a contar el esfuerzo que hay que hacer para lograr que eso que se muestra en la regulación sea certero y nos dé seguridad respecto de eso. Por último, un abogado, Hugo Pilati, que es docente de la Casa, de la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria, nos va a hablar sobre la responsabilidad que implica para todos los actores, fundamentalmente para las empresas, en esta relación de contrato que hay entre el rótulo y el consumidor, y esta vinculación, contrato, entre la empresa y su gestión de alérgenos, y obviamente el consumidor, que es el que va a poder hacer uso de esa información para tomar sus propias decisiones. Simplemente agradecerles la presencia. Como les contó Eugenio, estamos en esta prueba de transmitir los seminarios en forma directa, por lo cual esperamos que este sea nuestro punto de partida para otros seminarios y que la propuesta que hagamos de ISALUD se pueda ver desde cualquier parte, estando en cualquier parte de nuestro trabajo y nuestra acción. Obviamente les agradezco el esfuerzo por acercarse a ISALUD. El encuentro presencial sigue teniendo mucho más riqueza que la distancia del virtual, pero la posibilidad de que cualquier parte del mundo visualicen cómo la Argentina está trabajando en diversos temas, por ejemplo hoy específicamente en alergias alimentarias, que esto pueda dar referencia para otras iniciativas que se lleven adelante en otras partes de obviamente la región y el mundo. Deja comentar algo. Soy celíaco, con lo cual yo le diría que no soy, porque viva viajando, pero hago algunos viajes al exterior y realmente extraño muchísimo el CITAC de la Argentina, porque en el mundo muy pocos países, realmente estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos, es terrible buscar que los productos digan gluten free. Tenés que leerte todo y por ahí chiquitito en algún lado dice gluten free. Y la verdad que acá, desde lejos, en la góndola, uno ya mira así. Y es decir, me parece que estas cosas que antes, obviamente, como cualquiera no le daba demasiada importancia, o las mujeres para mirar las calorías o cosas parecidas, pero para los que tenemos alguna complicación con algún tipo de alimento,
la articulación argentina realmente debe ser de una de las más avanzadas del mundo. No sé nada del tema, estoy hablando como consumidor, y lo que me cuesta afuera, tengo una hija que vive en Barcelona, así que por ahí lo voy a ver bastante seguido, lo que nos cuesta encontrar productos que no lo digan, pero te tenés que leer todo el paquete para ir en algún lado gluten free o sin gluten o algo parecido, y acá el sello realmente es fundamental. Bueno, esto es una anécdota personal nada más, pero un poco para reafirmar lo que decía Walter. Seguro, el tema del libre gluten en la Argentina y ese isologotipo que nos permite identificar rápidamente el alimento, en función de Eugenio y otros celíacos y a las asociaciones, ha contribuido mucho a poder tomar decisiones más rápidamente en los alimentos y además permitir a las personas que no saben leer y escribir poder identificar sus alimentos más rápidamente, que no es un hecho menor. Bueno, a lo largo de este seminario vemos cómo se ha avanzado y cómo Argentina está dando un paso muy importante con el tema de rotulación de alérgenos en los alimentos y esperamos que esto también contribuya a tomar mejores decisiones para los consumidores y para su salud. Simplemente, para dar comienzo al seminario, invito a subir a Claudio Parisi. Claudio es médico de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Yo te dejo. Dale. Jefe de la sección de alergia pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y coordinador del grupo de trabajo alérgenos alimentarios del ICI Argentina. Claudio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a las autoridades de salud por la invitación y la confianza para que esté hoy a la red con ustedes, con mucho calor. Y hay mucha gente y eso es algo que realmente estimula. Bueno, yo soy hipertenso y la verdad es que yo tengo que mirar el sodio porque todos en mi casa son hipertensos, mis hijos también. Y yo cada vez con la presbicia, digamos, el valor de sodio, hay que buscar en la etiqueta alrededor donde está el sodio. Bueno, y así con muchas cosas. Si uno evalúa, nosotros tenemos estudios en nuestro país acerca de la prevalencia de alergias alimentarias. Por lo tanto, habitualmente, como pasa con muchas cosas, utilizamos los datos de los estudios epidemiológicos del primer mundo, porque tampoco en Latinoamérica hay muchos datos. Suponemos que las alergias alimentarias afectan sobre todo a la población infantil, los menores de 3 años es el punto quizás más alto de alergias alimentarias. Así que hay un 6 a 8%, si pudiéramos utilizar esos datos internacionales, y si evaluamos la población de acuerdo al último censo de este rango etario, más o menos, y esto es puramente estimativo, hay alrededor de 1 millón de niños en nuestro país que tienen o sufren alergias alimentarias y por supuesto no hay datos en adultos, ¿no? Pero bueno, calculamos que entre niños y adultos 2 millones de personas pueden estar sufriendo alergias alimentarias en nuestro país hoy en día. Y a mí me toca hablar puntualmente de un tema que es qué pasa con los alimentos, los medicamentos y en las vacunas. Porque bueno, pueden estar como clientes. Es un tema bastante controversial porque la verdad es que tampoco hay muchos datos, pero hemos tenido algunos casos de reacciones alérgicas en pacientes que no esperan encontrarse en un alimento, en un medicamento o en una vacuna de inmunización. Pero bueno, a veces, en algunos casos se puede encontrar. Como introducción, podemos definir que una reacción alérgica es una reacción adversa a un alimento. Y estas reacciones adversas las podemos dividir en dos tipos en general. Unas, aquellas en las cuales no hay el sistema inmunológico no está involucrado, y otras en las cuales el sistema inmunológico está involucrado, ¿no? Las alergias estarían del lado del sistema inmunológico, al igual que la enfermedad celíaca. Si tomamos en cuenta las reacciones adversas en las cuales no está involucrado el sistema inmunológico, son las más frecuentes, y aquí tenemos, por ejemplo, a los desórdenes o enfermedades metabólicas, como una de las más frecuentes es la intolerancia a lactosa, o sea, un déficit de lactasa. Los pacientes comen alimentos con lactosa, derivados lácteos, y tienen síntomas que suelen ser agudos y molestos. También puede haber fenómenos farmacológicos. Alimentos pueden tener cafeína, vitamina, una serie de sustancias que pueden dar síntomas. Por ejemplo, taquicardia cuando tomamos un exceso de café. Es un efecto adverso, pero que tiene que ver con el contenido farmacológico del alimento. O reacciones tóxicas. Por ejemplo, aquellas personas que comen pescado en mal estado y tienen los síndromes llamados escombroides. Muy parecidos a los alérgicos, pero suele darse en varias personas a la vez que comieron el alimento y no está involucrado el sistema inmune. Y otras formas idiopáticas similares a las alérgicas también es el caso de los sulfitos, que suelen encontrarse en bebidas alcohólicas y pacientes suelen tener problemas en la piel o respiratorios, pero que no son reacciones alérgicas. Dentro de las reacciones alérgicas a los alimentos hay un amplio rango de reacciones que van desde las dermatitis de contacto, en aquellas personas, sobre todo los cocineros que toman contacto con alimentos y tienen inflamación a nivel de la piel,
a reacciones que se denominan mediadas por inmunoglobulina E. Las reacciones mediadas por inmunoglobulina E son las alergias, digamos, más típicas, que son inmediatas, y que tienen una característica fundamental, y aquí la, digamos, la importancia del etiquetado. Una reacción mediada por inmunoglobulina E puede ser una reacción con riesgo de muerte para el paciente. Por lo tanto, cuando uno apunta a un etiquetado correcto, va a apuntar fundamentalmente a las reacciones IgE mediadas. Urticaria, angioedema, gente que se hincha, le falta el aire, el edema de cuerdas vocales o llamado edema de glotis, o la hipotensión, que todo junto forma lo que denominamos una reacción anafiláctica y podemos poner el punto del llamado de atención en este tipo de acciones. Si bien cualquier alimento puede dar una reacción alérgica, nosotros sabemos, también por estudios internacionales y por un poco por experiencia que tenemos nosotros, que hay un grupo de alimentos que son los que producen el 90% de reacciones alérgicas, dentro de las cuales encontramos, y esto varía con la edad, digamos, hay alimentos que dan más alergias en los chicos chiquitos y otros que dan alergias más frecuentes en adolescentes y en adultos. Pero leche, huevo, trigo, soja, nueces, maní, pescados y mariscos representan seguramente las causas más frecuentes de reacciones alérgicas. Bien, y ahora si nos dedicamos puntualmente a ver qué es lo que sucede con la presencia de alimentos en medicamentos y en vacunas, sabemos que los alimentos se usan como excipientes en algunos fármacos y que estos alimentos pueden ser agregados en forma intencional y otros en forma accidental. Y por supuesto que cuando un paciente tiene alergia a estos alimentos puede tener reacciones, potencialmente puede tener reacción anafiláctica. Un excipiente es una sustancia que forma parte de los productos farmacéuticos y que es diferente al ingrediente activo del fármaco. Y habitualmente se agregan en la manufacturación para proteger o mejorar la estabilidad del fármaco. Como vimos antes, algunos pueden ser alimentos o derivados de alimentos. En general, uno dice que las reacciones alérgicas se producen contra proteínas, que las proteínas tienen una estructura molecular, un tamaño adecuado, que permite que sea reconocido por el sistema inmune y genere una reacción. Sin embargo, a veces la proteína no forma parte del excipiente, pero puede haber grasas o carbohidratos que pueden estar contaminados por proteínas y, por tanto, también dar reacciones alérgicas. El problema es que, obviamente, si esta proteína se encuentra en el alimento de forma no intencional, o sea que puede haber una contaminación, cada lote de alimento puede tener diferente cantidad de proteína y, por tanto, uno no puede establecer un parámetro claro en el mismo alimento en diferentes lotes. Pero a esto se agrega otra complicación más. No todos los pacientes reaccionan de la misma manera. Todos los pacientes en general tienen un umbral de síntomas, pero pacientes que tienen umbrales muy bajos, y ese umbral puede cambiar en diferentes condiciones. Características del sistema inmunológico en ese momento en particular. Por ejemplo, en una infección viral, ese umbral puede bajar y por lo tanto el paciente puede tener síntomas. El ejercicio físico son los denominados cofactores, o sea, elementos que hacen que el umbral para tener los síntomas sea mucho más bajo que el habitual para el paciente. Por lo tanto, es un gran lío. No sabemos ni qué pasa con lotes y contaminación, no sabemos qué pasa entre el paciente y el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en las siguientes diapositivas? ¿Cuáles son las sustancias derivadas de alimentos que se encuentran en medicamentos y vacunas? ¿Y qué datos existen acerca de la seguridad de administración de estos alimentos y vacunas en los pacientes que tienen alergia alimentaria? Así que ahora vamos a hacer un repaso de qué es lo que hay publicado hoy en día. Uno de los alimentos que se usan más frecuentemente como excipientes son las proteínas del huevo. La ovoalbúmina, por ejemplo, se usa en algunas vacunas, como por ejemplo las vacunas de sarampión, paperas y la vacuna de la rabia, porque las vacunas se cultivan en fibroblastos de embriones de pollo. Así que una pequeña cantidad de proteína de ovoalbúmina puede seguir estando en la vacuna. Sí, esto ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Sí? Podemos decir que hoy en día la cantidad de proteína del huevo que se encuentra en las vacunas es muy baja, se encuentra en el orden de los nanogramos por mililitro. Por lo tanto, la vacuna triple viral, que es una de las vacunas que se generan estos fibroblastos, puede ser aplicada en general, en la mayoría de los casos, sin ninguna contraindicación en los pacientes con alergia al huevo. El huevo se encuentra, las proteínas de huevo se encuentran en mayor concentración en otras vacunas como la vacuna de la gripe y la fiebre amarilla. La vacuna de la gripe, sobre todo en pacientes asmáticos o pacientes que tienen enfermedades crónicas, cardiovasculares o respiratorias, es aplicada todos los años y por lo tanto el riesgo en estos pacientes puede estar incrementado. Sin embargo, se vio que en general, en la mayoría de los pacientes, la vacuna de la gripe es bien tolerada en pacientes con alergia al huevo porque suelen tener menos de 1,2 microgramos de ovoalbúmina y la mayoría de los pacientes lo tolera. La fiebre amarilla es diferente porque la cantidad de proteína suele ser mayor y hubo casos de anafilaxia en las cuales se ha detectado que los pacientes de alergia al huevo que reciben la vacuna de fiebre amarilla han tenido síntomas, incluso sin tener anafilaxia
directamente comiendo la proteína del huevo, porque en general comemos la proteína del huevo cocinada y no cruda, que es como se encuentra en la vacuna. Aunque sean cantidades pequeñas, sí hay casos demostrados. Y fíjense que si un paciente tiene alergia al huevo y tiene que aplicarse la vacuna para la fiebre amarilla, en general se aplica igual, no es una contraindicación absoluta. Se puede testear primero con la vacuna, nosotros podemos hacer un test cutáneo. Si ese test es negativo, puedes aplicar la vacuna y el paciente puede quedar en observación durante media hora. Y si el test es positivo, o sea que encontramos reactividad con la vacuna, lo que hacemos es internar unas horas al paciente y administrar la vacuna en forma fraccionada. Se da en 2 o 3 dosis y se sigue dando igual. Por lo tanto, no hay una contraindicación absoluta para aplicación de vacunas con proteínas de huevo en pacientes con alergia al huevo, ¿sí? Hay algunos requisitos de cuidado que sí deben aplicarse. Otros elementos derivados del huevo son lo que denominamos fosfolípidos o la lecitina, que lo podemos encontrar también en muchos alimentos y en algunos fármacos. En general, la lecitina se extrae de fuentes como la soja y la yema de huevo y puede tener algunos residuos de proteína, por lo que puede dar alguna reacción alérgica, por lo menos desde el punto de vista teórico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con alergia al huevo toleran la lecitina y por lo tanto no es 100% necesario que la eviten y busquen en la etiqueta. Con respecto a los fármacos que pueden tener lecitina, en general son fármacos, los denominamos emulsiones. Por ejemplo, la alimentación parenteral puede tener lecitina de huevo, por lo tanto los pacientes con alergia al huevo pueden tener algún riesgo de reaccionar con esto. Fíjense que solamente hay un reporte de un niño que tenía anticuerpos positivos y que tuvo una reacción tardía inespecífica, que es prurito cutáneo, mientras recibía alimentación parenteral y nunca pudo demostrar si realmente fue la alimentación parenteral y la alergia al huevo el que produjo la reacción. Otro de los fármacos que tiene, que también es una emulsión y que puede tener lecitina, es el propofol. Es un fármaco anestésico muy, muy utilizado. Sí ha habido casos de reporte de alergia al propofol, pero nunca se puede relacionar directamente la alergia al propofol y la alergia al huevo. Por lo tanto, sabemos que la mayoría de los pacientes con alergia al huevo toleran el propofol y no está claro si es una relación directa porque no hay una contraindicación del uso de propofol en pacientes con alergia al huevo. No hay mucha información acerca de una relación directa con respecto a los fármacos. Sí, con las vacunas podemos decir la vacuna de la fiebre amarilla podría ser un momento de riesgo para pacientes con alergia al huevo. Con respecto al pescado, uno de los derivados del pescado que se utilizan habitualmente en medicina es la protamina. La protamina cumple con dos funciones. Una es de revertir el efecto del heparina en los pacientes anticoagulados cuando tienen que realizar alguna cirugía. Y otra es formar parte de la composición de la insulina, sobre todo en la insulina NPH, aunque cada vez se usa menos, porque retarda la absorción de esta hormona. La protamina se extrae, es una proteína que participa en la biología de esperma, y se extrae del testículo del salmón. Por lo tanto, lo que se postuló es si un paciente tiene alergia al pescado, podría tener una reacción alérgica a la protamina que deriva del pescado. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con alergia al pescado toleran la protamina. Sí hay alergias a protamina puntualmente, pero no hay alergias al pescado en pacientes con no hay alergia a la protamina en pacientes con alergia al pescado, por lo que no es una contraindicación. ¿Qué pasa con los aceites de pescado que se están utilizando cada vez más frecuentemente? Bueno, en general son aceites altamente refinados, por lo que tienen escaso o nulo contenido de proteínas y se pueden utilizar en los pacientes con alergia al pescado porque no hubo demostración o estudios que demuestren que hay alergias al aceite de pescado en pacientes con alergia al pescado. La gelatina, otro de los alimentos utilizados como excipientes, es quizás uno de los más estudiados porque sí, aquí se ha demostrado claramente que hay reacciones alérgicas. La gelatina se produce a través de la hidrólisis del colágeno, se extrae de tejidos animales, sobre todo de vaca y cerdos. Existe reactividad cruzada entre la gelatina de vaca y cerdo y suelen tener contaminación con proteínas que pueden dar reacciones alérgicas. Hay numerosos casos descriptos de anafilaxia por gelatina en pacientes que han ingerido algún alimento o recibido alguna vacuna con contenido de gelatina. Y en general estos casos de anafilaxia se produce en los pacientes que reciben la gelatina de alguna manera parenteral, o sea, inyectable, o intramuscular o endovenosa, y hay menos casos en el caso de la ingesta de contenido de gelatina por vía oral. Acá les muestro algunos casos de la vía oral, por ejemplo, 2 reportes de alergia por cápsulas que tenían gelatina, 10 reportes en niños que recibieron hidrato de cloral en supositorios, 1 caso de anafilaxia por gelatina presente tropoyetina, después toleró el paciente la formulación sin gelatina, y también algunos casos, 2 puntualmente, de anafilaxia con esponjas homeostáticas que se usan en las cirugías para, digamos, mitigar el sangrado,
y que tienen contenido de gelatina. Pero fíjense, 2 casos, 10 casos, un caso es poco frecuente en el caso de las formas no parenterales. Otros casos son los que se denominan expansores de volumen, como los que se denominan coloides, que se utilizan para reponer el volumen intravascular en los pacientes que han perdido gran cantidad de sangre. Y sí se han encontrado casos de reacciones alérgicas a los expansores de volumen, pero algunos casos con muertes. En general, no se sabe bien si es producido por gelatina o por un efecto directo de la medicación, por un efecto osmótico que produce la reacción anafiláctica en forma directa sin participación del sistema inmune. Muchas vacunas contienen gelatina. Por ejemplo, la vacuna, en general vacunas a virus vivos, porque se utiliza como estabilizador, y hubo reportes de reacciones alérgicas con lo que denomina IgE específica positiva a vacuna, o sea, demostrando una reacción alérgica a través de serológicos. Las vacunas que contienen gelatina, en el orden de los miligramos, o sea, dosis más grandes, son la triple viral, la vacuna de la varicela y la vacuna de la encefalitis japonesa, que nosotros no la usamos porque no tenemos este problema. La incidencia fue más alta en los pacientes japoneses porque tienen una predisposición genética a reacción alérgica a la gelatina. Y también un dato importante es que cuando se removió en Japón la cantidad de gelatina de las vacunas, hubo menos casos de alergia a la gelatina y alergias a vacunas también. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas de la leche? Caseinatos y caseína se han utilizado también en algún caso de preparación de algunas vacunas, pues sobre todo la vacuna triple bacteriana celular, y hubo una serie de casos de 8 niños que presentaron reacciones alérgicas a la vacuna relacionados con la presencia de caseinatos en la misma. Y estas reacciones se dieron en un número bajo de niños con alergia a leche de vaca, porque estos niños tenían un umbral muy bajo para presentar síntomas. O sea que en general la mayoría de los niños con alergia a leche de vaca tolera la vacuna triple bacteriana celular. La caseína también se encuentra en algunas formulaciones, como por ejemplo en formulaciones de probióticos, y un reporte de anafilaxia en un niño con alergia a leche de vaca, y también sabemos que algunas formulaciones de probióticos contienen proteínas de leche y de huevo, y podrían generar reacciones alérgicas también en casos muy particulares. La lactoalbúmina es otra de las proteínas de la leche que está relacionada con alergia a la leche de vaca. Y este es un caso particular porque nos tocó, digamos, a nosotros describir algunos casos. Ustedes no sé si se acuerdan, en el 2009-2010 hubo una campaña de vacunación, era una vacuna doble viral y la vacuna Sabin. Y en ese caso comenzaron a aparecer algunos niños que tuvieron reacciones anafilácticas, por suerte ninguna muerte, con las vacunas, y con las recibidas dos juntas no sabíamos si era una u otra vacuna. Lo cierto es que las reacciones alérgicas a las vacunas son muy poco frecuentes, pero en este caso, niños con alergia a leche de vaca que empezaron a tener reacciones alérgicas, empezamos a investigar qué era lo que pasaba, porque no había reportes de alergia a la vacuna Sabin. Hasta que después de dar muchas vueltas encontramos que el prospecto de Sabin decía claramente que tenía 0,25 miligramos de lactoalbúmina. Entonces nos testeamos a los pacientes, y pueden ver la foto, alfa, beta y caseína, digamos las proteínas separadas, eran positivas en los chicos con alergia a la leche de vaca, y cuando testeamos directamente la Sabin sobre la piel, encontrábamos una reacción similar, que suponemos era producida por la alfa-lactoalbúmina. Por lo tanto, mandamos a analizar la sangre de los chicos, se sensibilizaron ratones a la lactoalbúmina en el laboratorio del doctor Sena en La Plata, y encontramos también la presencia de anticuerpos específicos contra la lactoalbúmina, por lo que pudimos publicar los primeros casos de alergia a la vacuna Sabin debido al contenido de lactoalbúmina. La lactoalbúmina es un estabilizante de la vacuna. Anteriormente se utilizaba albúmina humana, que es mucho más cara, por eso empezó a usar la lactoalbúmina. Pero bueno, empezamos a encontrar algunos casos que, obviamente, de todos los pacientes con alergia a leche de vaca, solo algunos con umbral muy bajo tuvieron estos síntomas, pero hay que tenerlas en cuenta en el momento de indicar la vacuna. La lactosa es un azúcar de la leche y hay muchísimos casos de alergia a la proteína de la leche por contaminación de lactosa. Acá pueden ver uno con corticoides y algunos casos con los inhaladores de polvo seco que se utilizan actualmente para el tratamiento de asma. Pero muchos chicos con alergia a la leche de vaca tienen broncoespasmos y usan inhaladores de polvo seco y no suelen tener problemas con la lactosa. Lactulosa también, hay algunos casos. La lactulosa es un disacárido no digerible que se produce a través de la isomerización de la lactosa y que podría estar contaminado, pero suele ser claramente seguro en los pacientes con alergia a la leche de vaca. Maní, sésamo, aceite de maní, aceite de sésamo, no hay casos reportados de alergia, suelen ser aceites refinados y no están contaminados. Y los mariscos, con respecto a, hay una medicación que se usa para la artrosis, que es la glucosamina, que se extrae de la cobertura externa. Siempre me cuesta decir esto, ¿no? Bueno, la concha del maní, del molusco, no es una mala palabra, pero suena fuerte. Se saca de ahí la glucosamina,
Y los pacientes con alergia a los mariscos con problemas de artrosis pueden utilizar glucosamil porque no hay casos reportados, sino debe, no hay contaminación con otras proteínas. Con la soja, sí, la soja se utiliza también en algunos medicamentos, en los inhaladores de polvo seco, solamente un reporte de empeoramiento del asma en pacientes con, que usan inhaladores. El aceite de soja no está claro realmente si puede salir, por lo tanto no hay contraindicaciones de utilizar los aceites. Aquí el riesgo es que estén contaminados con proteínas y van a tener alguna reacción. Y dentro de los medicamentos que tiene soja, la botulicina B, un antihongos que se usa para el tratamiento de infecciones severas, sí hay casos de alergia a la enfoticina B, pero en ninguno de los casos reportados se encontró una relación directa entre la presencia de soja y el medicamento. Por tanto, podría ser una alergia directa al medicamento y no la contaminación con soja. Ya hacia el final, digamos, ahí vimos un panorama de lo que es publicado hoy en día, y lo que está publicado, la verdad es que es bastante limitado con respecto al que puede producir una reacción alérgica en un medicamento con proteínas de alimento. O sea que en general no hay muchas restricciones. Después hay un artículo que habla del premio Nobel Rijet. ¿Qué es lo que hizo Rijet? Bueno, él lo que hizo fue inyectar proteínas a seres humanos y a animales, y demostró que esa inyección de proteínas producía sensibilización y que ante una nueva exposición a la proteína, las personas con alergia podían tener una reacción anafiláctica. Por eso se ganó el premio Nobel hace casi unos 100 años atrás. Y también sabemos hoy en día, nosotros lo hizo el doctor Docén en La Plata, digamos, sensibilizó ratocitos con ovoalbúmina, en este caso con alfa-lactoalbúmina, para producir alergias en el ratón y de esa manera extraer anticuerpos de ratón. Por lo tanto, nosotros podemos hacer hoy en día, sensibilizar a alguien genéticamente predispuesto. También sabemos que los pacientes que tenían alergia a las vacunas y recibían, los pacientes japoneses, que recibían vacunas con gelatina, tenían mucha alergia a la gelatina, que cuando sacaron gelatina por los casos de anafilaxia, se redujo secundariamente la cantidad de alérgicos a la gelatina en Japón. Además de, no sé si escucharon hablar de la hipótesis de la higiene, ¿no? Que vivimos en un mundo muy industrializado, que tenemos un poco contacto con la naturaleza, poco contacto con el sol, que recibimos muchos antibióticos, es todo muy estéril y hace que nuestro sistema inmune de alguna manera se desequilibre y genere de esta manera más reacciones alérgicas o más alergias, más enfermedades autoinmunológicas. Y ese contexto está, muchos paros por cesárea, que también modifica la flora bacteriana habitual. Y además estamos recibiendo cada vez más dosis de vacunas que podrían contener alimento. Entonces, postula, esto no es 100% seguro, pero lo que postula el autor de este trabajo es, ¿no estará pasando lo mismo que el chanchito de la India? ¿Estamos estimulándonos y tenemos cada vez más alergias de alimentos porque recibimos alimentos de forma parentera? Bueno, el problema que tenemos es que las vacunas contienen alérgenos alimentarios, pero que no hay ninguna regulación que diga si puede contenerlos o no actualmente, y por lo tanto no se testea la presencia de alimentos en las vacunas, y puede haber residuos alergénicos que no estén etiquetados en las vacunas. Por lo tanto, si inyectamos la proteína alimentaria y además las vacunas tienen algo que llaman adyuvantes para potenciar la respuesta inmunológica, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que sabemos que aumenta los valores de inmunoglobulina E, y si junto a esto inyectamos las vacunas, podemos estar generando nuevos alérgicos alimentos. ¿Cuál es la posible solución? Primero, es muy importante que nosotros los médicos o los vacunatorios, cada vez que veamos una reacción alérgica a una vacuna en un paciente con una alergia alimentaria, reportemos esto. Lo que pasa es que los reportes son muy complejos, son largos, hay que sentarse a escribirlos, hay que cantar datos, el lote de la vacuna, que tiene el paciente, etc. Y en general los médicos no tenemos tanto tiempo, tenemos que ver muchos pacientes. Pero es posible, digamos. Yo creo que si nosotros mejoramos el reporte, vamos a conocer claramente qué es lo que está pasando y vamos a poder estudiar bien a nuestros pacientes. Como conclusión, podemos decir que las reacciones alérgicas a los alimentos que se encuentran en vacunas y medicamentos son generalmente raras. Y en general pueden ser raras porque la cantidad de proteína que se encuentra en el medicamento o en la vacuna sea muy baja y los pacientes en general tienen un umbral más alto y por lo tanto la mayoría, por suerte, la tolera. Después vemos si fabricamos alérgicos o no alimentos, pero en general son raras. Que las formas accidentales varían, como vemos al principio, los alimentos en diferentes lotes tienen diferente cantidad de proteínas porque esto puede variar y que además varía el umbral entre paciente y paciente. Y ante la duda, nosotros deberíamos testear el alimento o la vacuna antes de dársela al paciente, y es importante investigar para resolver, y en el futuro se verá si estamos civilizando a los pacientes o no. Y yo tengo la diapositiva del Congreso de la Asociación de Alergia, ¿no? Pero también el tema de alergias alimentarias es importante para nuestro Congreso, se desarrolla en agosto y obviamente todos están invitados y les agradezco muchísimo la atención que me prestaron. Gracias.
Muchas gracias, Claudio. Les pido disculpas, al principio no les conté que la idea es que expongan los dos panelistas y al final de las dos exposiciones se puedan hacer preguntas. Así que ahora invito a sumarse a Sandra Bucha. Sandra es bióloga de la Universidad de Buenos Aires, es profesional del Instituto Nacional de Alimentos, INALAMAT, trabaja en el Secretariado de la Comisión Nacional de Alimentos en representación del INAL, y ha trabajado a lo largo de todo el proceso de discusión regulatoria, tanto en el ámbito local como en el ámbito de Mercosur, para llegar a la normativa argentina, y para que nos cuente cómo ha sido la negociación en Mercosur y cómo está siendo la negociación en Mercosur. Sandra, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé acá cuánta gente está familiarizada con qué es el Código Alimentario, con la normativa que tenemos en alimentos. Pero bueno, voy a hacer un poco de reconto y voy a contar también un poco cómo se hacen las modificaciones al Código Alimentario, en qué consisten también las normas Mercosur y cómo se incorporan al Código, porque todo eso es un poco el marco en el cual nosotros trabajamos cuando hacemos una normativa para legislar, en este caso, digamos, el rotulado de alimentos. Bueno, un poco el concepto que tenemos sobre inocuidad de alimentos. Originalmente, cuando uno trabaja en una empresa y fabrica alimentos, siempre se tenía en cuenta que el peligro que podía haber presente y el que había que tener mucho cuidado era la posible presencia de un agente biológico, químico, físico. Y bueno, había que tener mucho cuidado para manipular los alimentos de modo que ese peligro no estuviese presente o disminuir el riesgo de su presencia. Pero en los últimos años, un poco acompañando lo que dijo Claudio, aparece el tema de los alérgenos y hay que empezar a convivir con algo que para la mayoría no es nocivo, sencillamente es un alimento, pero para otros realmente se convierte en un peligro. Y ahí está el tema de los alérgenos. Que tenemos, por un lado, que las personas sensibles tienen que tener, la prevención de ingerir estos alimentos, o sea, requieren una dieta de exclusión. Pero por otro lado también, esas mismas personas que tienen alergias deben tener la posibilidad de una nutrición balanceada para poder gozar de mejor salud. Y esto significa brindar posibilidades a una elección cuanto más variada mejor, digamos, dentro de lo que es los alimentos envasados. Como vimos, para poder excluir esos alimentos, para poder tener elección, es necesario tener información de qué es el producto. Y esa información que contiene el rotulado debe ser lo más exacta posible. Para eso es muy importante todo lo que es la gestión de alérgenos en la industria, en los elaboradores, y eso genera una gran responsabilidad porque tienen que, bueno, como lo vamos a ver más adelante con Jorge, tienen que hacer un trabajo para realmente tener en cuenta que ese peligro, que es el alérgeno, no esté presente en cualquier alimento si no está rotulado, bien rotulado. Y por otro lado, todo lo que hace a las autoridades, digamos, jurisdiccionales, nacionales y provinciales, en cuanto a lo que es la reglamentación y control de los alimentos. Un poco como antecedentes de lo que fue el rotulado de alérgenos, podríamos hablar de que ya en el año 2001 se incorpora en la enmienda del COX, están uno de los 25, que es la de etiquetado de alimentos preenvasados. La Unión Europea comienza en el 2003, saca la directiva 89, y ahí ellos tienen una lista que después fue modificada. Estados Unidos en el 2004 tiene su norma para el rotulado de alérgenos también, Canadá en el 2008 y Australia y Nueva Zelanda en el 2002. Como ven, estamos hablando de pocos años, o sea, no es algo donde hay tanta experiencia en otros países. Acá estamos hablando un poco de los países del primer mundo, digamos, donde hay un poco más de investigación, donde se puede a invertir un poco más en poder analizar en la población a qué son alérgicos, cuáles son las dosis, digamos, todo este tema que no es nada sencillo. Bueno, como bien dijo Claudio, hay 8 alérgenos que se conocen vulgarmente como los grandes 8, que son el trigo, centeno, cebada y avena, algunas proteínas comparten, pero también son cereales que muchas veces se contaminan tanto el campo como en el transporte y después ya
en lo que son los envases a granel. Entonces, generalmente hay que tener cuidado que uno puede tener alergia a uno de estos cereales, a una proteína en particular, pero hay que tener cuidado sobre estos cuatro cereales. Crustáceos, huevo, pescado, maní, soja, leche, frutas secas, como se conoce en el código, o frutos secos en otros países, tree nuts, como lo llaman en inglés. Y puse sulfitos en paréntesis, porque como bien comentó Claudio, si no es una alergia propiamente dicha, a veces se manifiesta en gente que es alérgica, digamos, no alérgica, pero es sensible a los sulfitos, puede llegar a tener reacciones de bastante gravedad, con lo cual muchos países han tenido en cuenta rotularlos dentro del mismo contexto de los alérgenos. Ahí estaríamos hablando entonces que un 90% de las alergias están comprendidos por los grandes 8. ¿Cómo es el tema del rotulado de alimentos y el código alimentario? Algunos esto ya lo saben y otros si no están tan el tema de los alimentos, les comento, bueno, hay ley 18.284, es un reglamento técnico, el código alimentario, que forma parte del anexo 1 del decreto 2126 del año 71, que da forma a esta ley. Otra parte, hay un decreto, el 815 del 99, que establece que modificaciones que se hagan al código alimentario se analizan, se proponen en el ámbito que es la CONAL, que ya vamos a ver en qué consiste, y mediante resoluciones conjuntas del Secretario de Políticas, Regulación, Instituto, y es entonces SAGIP, por eso el 815 de SAGIP, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, son los dos secretarios que tienen la potestad de modificar el código. Por otra parte, el Sistema Nacional de Control de Alimentos, que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento del código, está formado por CONAL, SENASA, ANMAT, las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. La Comisión Nacional de Alimentos está formada, ahí puse, en ese momento era la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero a través del decreto 32 del 2016, la potestad, digamos, de participar con CONAL ahora es de la Secretaría de Agregado de Valor, ya no la SAGIP. Esto a partir de la nueva estructura del Ministerio de Agroindustria. En la CONAL también participan la Secretaría de Políticas, Regulación e Instituto, la Secretaría de Comercio Interior, el SENASA, ANMAT, autoridades provinciales y Gobierno Autónomo de Buenos Aires, tanto en su parte sanitaria como en su parte que representan a la producción. Bueno, esto es más o menos para darles un pantallazo de que el Código Alimentario consta de 22 artículos, capítulos, y el que a nosotros nos interesa es particularmente el capítulo 5, que son las normas para la rotulación y publicidad de los alimentos. En el capítulo 5, entonces, que tiene ese título, ustedes si se familiarizan y buscan ese capítulo, que lo pueden consultar a través de la página de ANMAT, van a ver que hay una serie de resoluciones conjuntas que incorporan GMC, que son resoluciones del Grupo Mercado Común, del Mercosur. En este caso, todo lo que es la rotulación y publicidad de alimentos, está en ese momento incorporada la resolución 26 del 03, el código, y es la que, digamos, tiene todas las pautas del rotulado de los alimentos envasados. Entre otras cosas, esa resolución dice que parte de información obligatoria es la lista de ingredientes, más todo lo demás que está. Con respecto a alérgenos, en el año 2009 se empezó a ver que venía teniendo mucho auge y mucha necesidad el tema de tener esta información en los rótulos, lo de los alérgenos. Entonces, en el año 2010, a través de una resolución conjunta, 57, por parte de la Secretaría de Políticas, Regulación e Instituto, y 548 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se incorporó en el código el artículo 235 séptimo sobre el rotulado de alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles. Bueno, acá ven un poco la portada del boletín oficial, que fue el 6 de octubre de 2010. Después vamos a ver un poco más con detenimiento. Digamos, este es cómo está redactado en ese momento el artículo 35 séptimo. Se mencionaban a los cereales que contienen gluten, trigo, centeno, cebada, avena y variedades, crustáceos, huevos, pescado, maní, soja, leche, frutas secas,
dióxido de azufre y sulfitos y tartracina. Dióxido de azufre y sulfitos y tartracina se colocaron en esta misma norma porque están en el capítulo 5. Entonces era una forma de poder identificarlos en la misma leyenda. En ese momento, en el 2010, no se permitía ninguna frase de advertencia que tenía que ver con la contaminación cruzada o contacto cruzado, que se conoce como frase de advertencia. Y bueno, eso generó realmente una situación donde las empresas, a través de las cámaras, la COPAL, distintos foros, hicieron un reclamo y bueno, ellos realmente advertían que había situaciones en las cuales les resultaba imposible poder garantizar la ausencia de un ingrediente, ya sea por líneas de producción, por el ambiente, porque hay distintos alérgenos que según sean, se lo vamos a ver bien con Jorge Van, que les va a explicar cómo es toda la gestión en las industrias. Él lo sabe mucho mejor para contar, así que le voy a dejar después la palabra a él. Pero esto dificultó mucho la posibilidad de esas situaciones. Con lo cual, en el año 2011, los secretarios tuvieron que suspender transitoriamente la aplicación de esta resolución hasta tanto la CONAL pudiera adecuar la propuesta. Bueno, este es el boletín oficial en el cual se suspende transitoriamente la resolución conjunta anterior. Y ahí comienza el tema en la CONAL. Se empieza a discutir un poco el tema del tanto la lista de los ingredientes como en la frase de advertencia. Tanto tartracina como dióxido de azufre o sus derivados, esto ya está en el código, está en el capítulo 5. Y como ven, los sulfitos en la mayoría de las legislaciones proponen que sea para cuando está contenido a partir de 10 ppm o más, que sería 0,01 gramo en 100 gramos, eso sería 10 ppm. Entonces ese es el punto a tener en cuenta. Y el otro punto a tener en cuenta es el etiquetado de advertencia. Él puede contener. Si en muchos países es de uso voluntario, nosotros si lo teníamos explícitamente prohibido en el código, bueno, era una frase que esas que las empresas no van a poder utilizar en esos casos. Cuando, digamos, en los casos de contaminación está documentada y casos esporádicos, cuando sea inevitable y sea un riesgo potencial para ese producto. Y bueno, después otras cosas que se vio es que esta frase está en aumento en todo el mundo y muchas veces genera menor posibilidad de elegir alimentos libremente para la gente alérgica. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se sobreusa esta frase. Y esto genera que muchas veces las mismas personas que son alérgicas están tomando un poco de confianza y piensan que determinados alimentos en realidad lo tienen como advertencia, pero no tienen determinado alérgeno. Esto hace que muchas veces no se tengan en cuenta y pasa esto, que lo consumen y en un producto sí tenían el alérgeno y ahí realmente es donde se producen las reacciones alérgicas. Y por otra parte, los diferentes criterios que hay entre las empresas para el uso de la frase. Todo esto tuvo que ser tenido en cuenta al momento de modificar la norma. El CONAL 103 se consensuó lo que fue la lista de alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas. Esto es por los sulfitos, que dice sustancias capaces de producir reacciones adversas. La lista es básicamente misma, solo que se había puesto 10 ppm en sulfitos. Y se permitía la frase de advertencia siempre que exista la posibilidad de una contaminación cruzada durante el proceso de elaboración, pero se admitía la frase puede contener únicamente, porque en el mercado se empezaban a ver frases como elaborado en una fábrica que, o líneas de producción compartida, ta, ta, ta. Eran frases que a lo mejor el consumidor no tenía por qué entender. Entonces se decidió que la frase clara era puede contener. Con esa propuesta de la CONAL 103, en ese momento se abrió en Mercosur la norma 26 del 03 que mencioné antes, que dice la lista de ingredientes, y se empezó a ver el tema de la necesidad de rotular los alérgenos en los alimentos. Para muchos, bueno,
un poco les comento de Mercosur, es formado en los países, originalmente fueron Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, después se incorporó en la mesa de discusión Venezuela y Bolivia, que todavía está en presenta reuniones, pero no forma todavía parte totalmente en los Mercosur. Estamos hablando de cerca de 200 millones de personas en el ámbito de Mercosur, o sea, tenemos que consensuar un único rotulado entre todos estos países para toda esta superficie que está en azul, que, digamos, no, un poco la región. Más o menos, como para que tengan una idea, Mercosur tiene tres órganos principales, son el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio. Y acá lo puse un poquito, son estas tres columnas, son estos, el Consejo, la Comisión y el Grupo Mercado Común. Dentro del que es el Grupo Mercado Común, hay subgrupos de trabajo, hay 17 subgrupos de trabajo. El 3, que es Reglamentos Técnicos y Evaluación de Conformidad, está la Comisión de Alimentos. Y en ese ámbito es donde discuten las normas que hacen referencia a lo que es alimentos, ya sea rotulado o algunos reglamentos verticales de productos en particular. Bueno, acá está la Comisión de Alimentos, que se dedica a armonizar las normativas y elaboración de reglamentos técnicos para la comercialización de productos signatura y productos alimentarios industrializados. Si ustedes entran a la página Punto Focal, van a ver, pueden ahí ver todas las normas que hay de alimentos, que son unas cuantas, tanto las verticales como esta que es horizontal, que digamos abarca todos los alimentos. Bueno, con esta posición que lleva Argentina, cada país que forma parte de los Estados parte de Mercosur, intentó consensuar una norma única que estuviese dentro de la 2603, una sección de alérgenos que estuviese incluida en ese reglamento. Esto se discutió durante 2 años y el interín, ANVISA, que es como sería ANMAT de Argentina, ANVISA de Brasil, publica unilateralmente una normativa, una resolución 26 del 2 de julio del 2015, con el rotulado de alérgenos, pero lamentablemente ahí se tornó un poco difícil seguir discutiendo armonizando, mejor dicho, una norma única, porque Brasil no tuvo en cuenta todo lo que venía negociando en la mesa, sino que ellos se basaron mucho en una consulta pública que hicieron y terminó con algunos puntos que no fueron acordados en ese ámbito, que son 5. El ámbito de aplicación, ellos querían extender un poco más a los alimentos envasados como nosotros lo tenemos hoy en la norma 26. La lista de alérgenos, ellos querían, o sea, Brasil incorporó látex y no incorporó sulfitos. Les comento, bueno, látex no como ingrediente alimentario, sino como consecuencia de la contaminación cruzada. O sea, con la contaminación de ya sea equipamiento o mismo los guantes de látex que usa el personal. También proponen un procedimiento para modificar la lista que podía ser unilateralmente y no en el ámbito del Mercosur, lo cual eso también fue un punto que no se acordó. No querían poner las excepciones de los derivados como nosotros propusimos en la CONAL, en el proyecto de resolución conjunta, que son excepciones que la UE a través de ESA ya estudió bastante, que cuáles son determinados derivados de alérgenos que no tienen inconvenientes, o sea, no es un no absoluto, porque esto es probabilístico, o sea, no hay una ausencia absoluta de alérgenos, que aunque sea un nanogramo, digamos, es una presencia, el absoluto acá no existe. Y además nosotros estamos trabajando sobre los grandes hoyos, estamos hablando de un 90% de personas que estarían contenidas entre las alergias alimentarias. También estamos haciendo una probabilidad. Entonces, dentro de los derivados hay bastantes estudios realizados como para poder omitir su declaración en el rótulo. Eso tampoco fue acordado en el acto de Mercosur. Y la frase de advertencia puede contener, ahí Brasil tenía como una metodología
muy particular que remitía una normativa interna y por otro lado la palabra alérgicos. Ellos consideraron que antes de declarar el alérgeno tenían que poner alérgicos, una advertencia, dos puntos, contiene, ta, ta, ta. Bueno, esto lamentablemente llevó a que el proyecto del reglamento técnico sobre la declaración de alérgenos en alimentos envasados no pudiera consensuarse en la Comisión de Alimentos, se elevó a los coordinadores nacionales de los países y a su vez eso subió más arriba a lo que es el GMC. O sea, actualmente está a un nivel un poco político y no la mesa técnica de trabajo donde estuvimos yendo a la posición de Argentina. A partir de ese momento, digamos, se paraliza la posibilidad de sacar un reglamento técnico a nivel Mercosur, se retoma el tema en la CONAL para sacar una normativa a nivel nacional, porque digamos, pasando los años y el tema no está resuelto. O sea, la necesidad del rotulado alérgeno sigue vigente y ya estaba bastante, digamos, estaba consensuado a nivel nacional cuáles son los alérgenos, cómo declararlo. Entonces se siguió trabajando en ese proyecto. El proyecto pasó al CONASE. El CONASE es el Consejo Asesor de la CONAL, en el cual participan todas las industrias, las cámaras, están presentados allí. Estuvo también consulta pública, tanto en la primera etapa como en esta última de este año. Y ya en la reunión de la CONAL de agosto de este año, se decidió después de tener todos los pasos, pasar a trámite administrativo. Bueno, digamos, esto está a la espera de la firma de los secretarios de Agregado de Valor y el secretario de Política de Relaciones del Instituto por parte de Salud, y aún no fue publicado en el boletín oficial, pero bueno, estamos a la espera de que una vez firmado esto salga en el boletín oficial. Este es el proyecto como salió a trámite. ¿Cuáles son las alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas? Cuando son añadidos como ingredientes, está la lista que ya habíamos visto antes, con el dióxido de azufre y sulfitos en 10 ppm. Acá en el punto, en el artículo 2, dice de qué manera declararlos. Cuando el ingrediente está como tal, o cuando es un derivado, o cuando hay alérgenos que pueden estar como tal, como se mencionan, o cuando están como derivados. Por ejemplo, sería el caso, no sé, contiene maní y derivados de soja. Por otra parte, se permite utilizar la frase de advertencia, también teniendo en cuenta que puede haber posibilidad de contaminación accidental, y en ese caso se declarará puede contener o puede contener el derivado, o puede contener un alérgeno y derivados de otros alérgenos. Acá, bueno, el punto es que para utilizar esta frase de advertencia, las autoridades que inscriben los productos son quienes van a solicitar a la industria, a las empresas, una declaración jurada, donde consigne que aún habiendo aplicado las buenas prácticas, existe la posibilidad de contaminación accidental durante el proceso de elaboración, y ahí ellos tendrán que justificar cuál es el motivo por el cual creen que existe esa posibilidad de contaminación cruzada. Y esta frase, no es menor, sino tiene que ver justamente con que no se empiece a utilizar una frase por si acaso. Entonces, bueno, pongámosle, puede contener, y le ponemos 8. O sea, justamente lo que se quiere es que sea lo más real al producto posible y de alguna manera es exigir un poco la responsabilidad de que sí se apliquen las buenas prácticas y no se abuse de esa frase. Por último, el tema de la presentación de información, un poco de lo que hablaban hace un rato con el tema de la necesidad de encontrar rápido y en un tamaño que sea legible, más allá de la presbicia o la miopía, se propuso que sea en mayúscula. En negrita, eso va a ir a continuación de lista de ingredientes, o sea, no va a haber que ir buscándolo entre todos los ingredientes, porque hay productos que tienen 10, 20, no sé, muchos ingredientes, a veces los nombres son largos. Entonces, después de la lista de ingredientes, contiene dos puntos y ahí se declarará con una letra mayúscula negrita en contraste con el fondo y con altura mínima menor a 2 milímetros. Y acá lo que dice también es,
si uno tiene un envase más grande donde la nominación, la lista de ingredientes permite que la letra sea mayor a 2 milímetros, los alérgenos no van a ser menor a ese tamaño. Supongamos, tenemos una lista de ingredientes donde dice en un paquete grande de X producto la letra de 4 milímetros, bueno, los alérgenos se van a declarar en 2, van a declarar mínimo en 4. Una restricción, y esto yo creo que las autoridades tienen que ser estrictas, porque como se está viendo, alérgenos no es una cuestión menor a la salud. O sea, hay riesgos de shock anafiláctico. Entonces, no pueden estar estas declaraciones puestas en el pliegue, en la parte que se sale, abajo de la solapa. Esto hay que ajustarlo y realmente tiene que estar bien visible. La excepción de un milímetro va a ser para los casos donde el área visible del rotulado sea de 10 por 10, digamos, en promedio, son 100 centímetros cuadrados. Eso es en algunos alimentos que, bueno, por ejemplo, una galletita envuelta, un bombón, o sea, hay determinados alimentos que tienen una superficie muy chica, entonces en esos casos se va a permitir un milímetro. Y por último, el plazo de adecuación para las empresas, que es de un año. Bueno, comenté toda la historia, traté de decirlo más o menos rápido, después en todo caso, si tienen dudas, preguntas, podemos responderlas. Pero bueno, esto que se contó en tan poco tiempo llevó muchos años, tanto en lo que fue en la discusión en Conal como en Mercosur. Así que bueno, eso era un poco el pantallazo de cómo surgió el rotulado de alérgenos. Gracias. Así los invitamos a hacer preguntas a los panelistas. Hay un micrófono inalámbrico para poder hacerlas. Simplemente tienen que levantar la mano. Mientras lo están buscando, dale. Contrario. Acá lo que se está rotulando es la presencia. En el caso de gluten, estás rotulando la ausencia. Y en ese caso vos tenés gluten, o sea, vos buscás solamente un ingrediente. Acá pensá que tenés huevo, pescado, leche, frutas ricas pueden ser avellana, nuez, pecan, avellana. O sea, tendría que tener un montón de símbolos para cada uno, porque hay gente que es alérgica a uno de estos grandes ocho y otros que son alérgicos a otro. Otros que son alérgicos a dos o a tres, no sé. Entonces, no era factible hacer tantos símbolos como alimentos quisiese excluir. Y, por otro lado, porque, digamos, vos podés ser un poco más eficiente en lo que vos sabés que tiene o, en el caso de la contaminación cruzada, pensás que puede tener. Pero la exclusión absoluta no es tal. Entonces, es diferente la forma que se pensó lo de los alérgenos. Y bueno, obviamente en todo el mundo se declara también con los ingredientes y los compuestos de los alimentos. O sea, eso va en línea también con todas las normativas internacionales. Agrego una cosa más, porque el etiquetado, así como dice Dalí, me encanta, está muy, la verdad que quedó bien, es simple, va a ser claro si contiene o no el alimento, pero el etiquetado no reemplaza la educación que tiene que recibir el paciente. Lo que pasa es que una cosa es indicarle o enseñar al paciente que lea el nombre científico de la proteína, caseinato de sodio en el envase, y otra cosa es que el paciente va a leer claramente, que sepa que es alérgico a leche y que lea que el envase diga que contiene leche. Tienes que decir eso, tienes la palabra leche. Pero obviamente el médico y el nutricionista, el médico, todos los involucrados en el cuidado del paciente alérgico, más de hacer un diagnóstico certero para que no sea un lío la dieta, porque eso sería una mala praxis, tiene que enseñarle a buscar el alérgeno para el cual él es alérgico. O sea, va a ser mucho más simple de decir, tengo alergia al trigo, encuentro trigo en la etiqueta y tengo alergia a leche o huevo, digamos. Esta ley nos facilitaría muchísimo esa búsqueda. Y otra que quisiera, no sé por qué cortó solo Brasil, porque digamos, hablamos con Jorge, bueno, el látex debería estar, se tiene cada vez más alergias al látex, y en la preparación de los alimentos, evidentemente, las industrias deben usar guante látex.
Yo no conozco muchos alérgicos al látex, que conozco una alérgica al látex que hace síntomas con mínimas cantidades porque tiene un umbral muy bajo, pero hubiera sido un buen punto de discusión si ponerlo o no. El tema es que no forma parte de los alimentos y en el caso, no sé si ustedes saben que AMAT tiene tan una disposición por la cual todos los instrumentales que contienen látex lo deben declarar, porque justamente el látex lo que genera es una alergia por contacto. Pero yo, por lo menos, digamos, todo lo que estuvimos buscando en bibliografía, no encontramos datos de que haya alergia por ingestión látex. ¿Por qué hay? Que, digamos, a ver, hay algunas poblaciones más sensibles al látex. O sea, yo no estoy seguro que haya que ponerlo en el etiquetado. Me parece que no, porque si uno es un etiquetado muy restrictivo también es mucho problema. Pero sí, en los instrumentos, sí hay síntomas de anafilaxia por inhalación de látex, hay síntomas de anafilaxia por comer alimentos que fueron manipulados por látex. Me pasan los pacientes, nosotros lo vemos. Inclusive ahora hay una asociación de pacientes con alergia al látex que empezaron a hacer ellos una especie de loguito que dice este negocio no usa guante látex, porque no son muchos los pacientes, pero hay pacientes con umbrales muy bajos. Hay algunas enfermedades como el mielomeningocele, o pacientes que superan mucho, que tienen más riesgos de alergia al látex. Pero si es posible una reacción anafiláctica por ingesta de elementos contaminados por polvo de guante de látex. Digamos, eso, el guante de látex usa en general el almidón de maíz para lubricar, o sea, es más fácil poner guante. Como es una molécula de alto peso molecular, pega la partícula de látex, que es más chiquita, y la vehiculiza. Entonces, los guantes de polvo terminan dejando el almidón de maíz con partículas de látex y contamina y puede producir cientos. No creo que tengan que ponerse la etiqueta, igual. Digamos, es un poco el tema de discusión en ese momento. Sí, te quiero preguntar algo. Con respecto al alcance de esta resolución, ¿es aplicable a los productos envasados de venta directa al consumidor o también a los productos de uso industrial, como puede ser un aditivo que se venda a una industria? La idea es, el alcance va a ser el mismo que tiene hoy la GMC 26. Está percibido que además después es necesario que la industria tenga esta información. Y pero por ahí está estar en una especificación. Pero digamos, hay un compromiso y hay una. Cuando, como empresa, cuando compras una materia prima, vos vas a ver una declaración de que te venden. O sea, vos vas a saber. Uh-huh. Esto es. La idea del concepto es que sea para el consumidor final, que es cuando se encuentra y tiene que elegir el producto. Porque es posible también que hay determinados alérgenos o determinados ingredientes que van a llevar un proceso y a lo mejor en el producto final no se percibe. O sea, entonces esto va a ser para de venta al consumidor final. La idea es ese, el alcance. Pero todavía no se sabe. No, es el mismo alcance que tiene la 26 hoy, como está en la GMC. Bueno, sí, pero bueno, el producto, qué sé yo, que se venden a granel, no sé, un pescado congelado por 25 kilos y se rotula igualmente algunas con la 26 del 03. No me te queda claro. Sí, pero digamos, no es ponerle el cartito en la escalería. No está concebido para granel porque no hay forma de controlar. No puedes poner un cartelito y pasa uno en la cucharita, se sirve, usa la. O sea, no tiene un. Es medio peligroso. O sea, como médico, si yo supongo que un paciente es alérgico, lo primero que le va a decir no comes a granel. O sea. No sé explicarlo. Por ejemplo, yo registro productos, aditivos para el uso industrial. ¿Yo voy a tener que adaptar todos mis rótulos por esta nueva solución o no? Eso es mi duda. Porque esa información está en otro documento. Pero esta misma pregunta a registro productos no tenía muy claro si aplicaron. Por eso quería ver si hoy estaba definido si va a aplicar o no. Jorge, ¿querías agregar algo? Rige en la definición de consumidor abarca a todas las etapas de comercialización. Así que habrá que ver alguna opción especial, si esto va a ser solamente para el consumidor final, porque bajo la 26 todos somos consumidores, desde que se fabrica hasta que se vende. Todas las etapas intermedias quedan bajo la definición de consumidor. En el artículo 235 séptimo, ¿por qué está tartracina? Eh,
tarracina está actualmente en el código, y cuando se comenzó con el tema de la discusión en Mercosur, Brasil quería poner una serie grande de colorantes. Entonces lo que se vio era que los colorantes no tenían el mismo impacto en la población a nivel de salud que los alérgenos, y tendría que ir y quizás declarado en la lista de ingredientes, como se está analizando en la GMC26, que sea a lo mejor con su nombre completo y solamente el número de IS. O sea, eso se está viendo, pero en la derrotado general. Entonces ya por eso podría quedar claro en la lista de ingredientes, pero no como en el grupo de los alérgenos. Entonces yo tengo que registrar un producto para chicos, porque estoy registrando un jugo. Le pongo después la lista de ingredientes, contiene tarracina igual, por seguridad. La tarracina hoy está vigente en el capítulo 5. Sí, hay que ponerlo. Sí, está bien. Más allá de lo que va a decir. Sí. O sea, más allá de los alérgenos, hoy el código dice que si contiene tarracina, debe indicarlo. Sí, eso lo he visto. Está en los 10. En algún momento. Ahí está. Anterior, no. Ahí. No, pero esto es esta es la que suspendió. Yo digo que está en el capítulo 5 actualmente. Acá. Esto es vigente, está en el código alimentario. Dice que los alimentos que contengan edulcorantes no nutritivos, tarracina, también hay que declararlos, y dióxido. Yo puse en negrita los que estaban antes en el proyecto, que después la tarracina se sacó y el dióxido de azufre se acotó a 10 ppm. Y si en esa misma industria se hace jugos, pero que no contengan tarracina, tiene que decir el otro producto puede contener por contaminación. ¿Puede contener? Tarracina por contaminación, ¿no? Que si en una misma línea... Está contemplado el puede contener tarracina, digamos. No está dentro de cómo queremos rotular los alérgenos. Acá lo que te dice el código hoy específicamente es que si vos utilizás tartracina, o sea, cuando contenga tartracina, lo indiques. Sí. Nada más. Nada más. ¿Una pregunta más? Yo quería hacer la última, que yo también quedé con la misma duda que Claudio, con el tema de Brasil. No, la pregunta de Sandra, si esta discusión que se había dado en Brasil... En Mercosur era solamente la posición de Brasil y la posición de Argentina, y qué rol habían jugado los otros países. Toda esta discusión estaba avanzando y se iba armonizando un proyecto. Digamos, el acompañamiento fue en casi todos, en los 5 puntos que yo puse de no consensuados: Paraguay, Uruguay. Uruguay. Bueno, y Venezuela también estaban de acuerdo con nosotros. Era lo que veníamos manteniendo en la discusión, y Brasil en ningún momento, digamos, ni siquiera tuvo en cuenta que había puntos que sí estaban acordados en la mesa, y cuando sacó la normativa la hizo diferente a lo que se venía planeando. Pero en realidad los 4 países restantes estaban consensuando todo, y fue Brasil el que se disparó, digamos, un poco con su roblado unilateralmente. Y no hay ninguna pregunta más. Agradecemos con un aplauso a Claudio y a Sandra. Los invitamos a hacer un intervalo de 20 minutos. ¿Hay algún refrigerio por ahí como para que la charla sea más amena?
decía en el estudio. Hola. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Está probando Mauri la transmisión. Para que corta. La cámara que está filmando usted en el canal de YouTube, si quiere mirar el video.